Oye, ¿sabes cómo están? Y bienvenidos a mi canal y amo con una lectura que se me ha pedido mucho a través de los días. Es para el león. Nada, vamos a comenzar. Quiero recordarles que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo, todo lo dicho y mencionado es siempre y será para su entretenimiento solamente y exclusivamente, y todo está bajo alegación y presuntamente. Siempre se les provee la nota legal al principio de todos los videos para quienes les interese leerlos. Como siempre, van a ser divididos en dos partes. Esta será pública, la segunda será exclusiva para los miembros del canal. Voy a dejar el enlace en el primer comentario para los que les interese unirse a la membresía, ya que siempre, todas las semanitas, habrá videos exclusivos para los miembros. Nada, de diferentes temas, obviamente. Nada, vamos a comenzar. Tenemos aquí el 6 de bastos al reverso. Vamos a ver qué más hay. Tenemos la reina de espadas, el 5 de bastos al reverso, el colgado, la fuerza al reverso, el 8 de espadas y la energía completa de la primera tirada. Tenemos el emperador al reverso. Tenemos energía de Aries, energía de Virgo, energía de Leo, energía de Libra, Géminis, Acuarios, y una vez más con el paje de espadas, mucha energía de aire también. Bueno, aquí me dice que lamentablemente aquí como presuntamente un complot de energías tratando de sacarlo de TikTok, y hasta cierto nivel lo lograron, lamentablemente, ¿verdad? Porque este video es para las seguidoras del señor, ya que se me ha pedido mucho, ¿verdad? Y pues lamentablemente para sus seguidores pues es una mala noticia que presuntamente están logrando sacarlo de TikTok. Pero como le había dicho yo en mis lecturas pasadas, que se les recomendaba a él que se fuera a otras plataformas porque era más tranquilo y porque le iba a ir mejor o casi igual. Y dice aquí que presuntamente no es una pérdida o no es algo que tiene que sentirse mal o lamentable. Siento aquí que presuntamente la plataforma que no lo deja tener sus cuentas, ¿verdad? A pesar de todo, es una plataforma que sí es muy buena, pero sí se presta mucho para dramas y problemas. Perdónenme, gente, que me estoy arreglando. Se presta para mucho, perdónenme, dramas y problemas. Lo cual, si ese fuera, ahí me arreglé aquí, a otras plataformas, ¿verdad? Como se lo estaba recomendando en el pasado, se evita los dramas. Ahora, presuntamente si él decide irse a otra plataforma, va a ser mucho más tranquilo, igual de exitoso o mejor. Y la paz mental no tiene precio, ¿verdad? No solamente para el señor, pero también para las chicas y su fandom y su equipo, ¿no? Nada, aquí me dice que presuntamente, bueno, no es que se haya rendido, pero vemos aquí que ya se cansa, la gente se cansa de tener que estar peleando y luchando para tener el derecho de estar en las redes sociales, ¿me entiendes? Y me dice aquí que no es que es una pérdida, sino es, no es que estás perdido, sino es redirección. A veces no lo vemos de esa manera, pero a veces las cosas pasan por una razón. Y me dice aquí que presuntamente es una bendición en proceso. Ahora, aquí me dice que lamentablemente, presuntamente, puede haber ciertas cositas que no necesariamente se cancelen, pero que puedan que cambien un poquito debido a cosas externas. Pero vemos aquí que siga hacia adelante, que se mantenga firme, que se mantenga con fe. Las cosas en su tiempo, porque es todo el tiempo divino, tiempo del Creador, no tuyo ni mío, lamentablemente. Todo va a balancearse. Ahora, me dice aquí que hay muchas personas, presuntamente, personas que quizás ni sabemos su identidad o no sabemos que lo son de esa manera, pero presuntamente hay personas cerca de él, en su mismo equipo, presuntamente, que son su enemigo. ¿En qué sentido? Aquí vemos gente, presuntamente, perdón, que estoy tratando de que se escuche bien mi voz, que presuntamente aclaman ser su equipo, pero están haciendo cosas, presuntamente, en contra de él. Presuntamente cosas que, aunque vamos a darle el beneficio de la duda,
lo hagan con una intención diferente, lo afecta a él. Pero también hay personas presuntamente cerca de él, presuntamente en su bando, personas que se aclaman de su bando, que son gente dos caras. ¿En qué sentido? Tenemos personas que tienen aquí dos cuentas diferentes, en el cual la primera es la presuntamente la original, la que lo siguen y lo quieren, y la segunda es la que causa polémicas y situaciones. Presuntamente gente dentro del equipo son las que causa los problemas de su cuenta y cositas así, presuntamente, aparte de la plataforma. Pero aquí me dice que presuntamente hay que tener cuidado con las personas que tiene cerca, que son presuntamente su equipo, no todas, pero hay gente que son dos caras y que presuntamente son personas que cuando las cosas les convienen puede que cambien y se vayan en contra de él presuntamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que de la noche a la mañana puede que ya no quieran ser su equipo por la razón que sea y se pongan a hablar presuntamente cosas que se compartieron cuando eran parte del equipo presuntamente. Una vez más, ¿cómo se le conoce en Puerto Rico? Gente dos caras, gente que son no de confianza para nada. Aquí me dice que presuntamente, aunque la justicia del humano, ¿verdad?, que es la justicia presuntamente si no es legal o del humano, no haya éxito de la manera que se esperaba, presuntamente, que recuerden que el karma existe y las cosas negativas no se van impune en esta tierra. Solo que sea que se haya hecho con malintención, presuntamente con cosas al momento como que en contra de la persona, en contra de la situación, siempre la persona o las personas involucradas pagarán eventualmente con el karma, porque el karma nunca olvida, gente. Ahora me dice aquí que en el futuro, me dice aquí que hay nuevos comienzos para él. Veo aquí un gran futuro presuntamente y siento que es un futuro más tranquilo, más exitoso, dejando atrás, pasando página en otras plataformas. Como se lo había dicho yo en las lecturas pasadas, si ustedes me han seguido desde hace tiempo, usted sabe que yo he hablado de esto para en el pasado, que presuntamente es mejor que se vaya para otras plataformas, va a ser más exitoso o igual, y súmale la paz interior y menos drama, presuntamente, ¿me entiendes? So, al final del día, si él decide, y yo siento que lo va a hacer, enfocarse más o de la misma manera en otras plataformas, siento que le va a ir muy, muy bien y va a estar muchísimo más tranquilo y la gente presuntamente eventualmente ya deja de hablar y de decir cosas, ¿me entiendes? Porque al final del día no se puede siempre controlar lo que los demás piensen, ¿me entiendes, mis amores? Pero sí hay gente doble cara cerca de él presuntamente. Aquí presuntamente gente doble cara, que son presuntamente las personas que proveen cierta información a ciertos canales de chisme presuntamente o a ciertas cuentas fantasmas presuntamente. So, hay que tener cuidadito, porque no todo el mundo que dice que te quiere, mis amores. Créeme que hay gente fake en este mundo, lamentablemente. Ahora, presuntamente, en un sentido, la gente que quería quitarle la paz lo logró, pero aquí me dice que eventualmente va a volver más fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que presuntamente lo han sacado de un lugar, va a ser puesto en un lugar mejor y eventualmente no solamente el equipo, pero presuntamente el señor también va a sentirse mucho más tranquilo y va a decir, ¿sabes qué? Qué bueno que pasó, porque estoy mejor aquí, me divierto más aquí, presuntamente, y estoy en menos problemas aquí, ¿me entiendes? Porque sí te digo que la plataforma TikTok es muy, muy buena, pero se presta para muchos chismes y créeme que, como te digo, hasta para mí, que soy una creadora de contenido pequeña, allá he tenido muchísimo más dramas que lo que he tenido en cualquier otra plataforma, y yo he estado en las redes sociales por años. So, al final del día te digo que siento que la paz mental vale más, y siento que si se va para otra plataforma y se enfoca de la misma manera, porque siento que su team es muy fuerte, yo lo he visto, y se quiere mucho y se cuida mucho, siento que lo apoyarán donde sea, y veo que eventualmente, si se va para otra plataforma, presuntamente se enfoca a lo que se arregla, lo que tengan que arreglar, si es posible, va a estar mucho más tranquilo y muy feliz. So, yo veo como la transición, es una transición que aunque presuntamente pudo haber sido forzada por terceros, lo va a poner en un lugar de fuerza y estabilidad que eventualmente trabajará al favor de él, ¿verdad? Estamos hablando de él, nada de conectar con terceras personas. Estamos hablando para él, para su futuro, que es lo que mis seguidores que me pidieron esto quieren saber. Nada conectado con nadie.
Dice aquí, con la muerte reverso, ¿ves esta persona con Escorpio llena de fuego? ¿Se acuerdan una vez que yo hablé de una lectura para él hace tiempito y salió el ave Fénix? ¿Se acuerdan? Y yo le dije, de las cenizas te elevarás, que en inglés se transmite como from the ashes we rise. So quiere decir que no es el final, fue algo abrupto, ¿no? Algo inesperado. Pero dice que esto es lo que permitió que un nuevo comienzo, que puertas se abrieran, no solamente para el equipo, pero para él. Créeme que no hay mal que por bien no venga. Y siento que si ustedes se enfocan en su creador de contenido y apoyándolo donde quiera que esta persona vaya, ese es el secreto. Y bueno, que tengan cuidadito con estas personas presuntamente, que obviamente su identidad está secreta. Pero eventualmente dice que las cosas salen a la luz. No ha pasado todavía. Sé que han pasado ciertas situaciones presuntamente, pero hay cosas todavía por pasar. Que eso es lo que cierra el ciclo de la gente falsa presuntamente alrededor de él. Y vienen nuevos MVPs también, que son muchísimos presuntamente más más enfocados en su creador y menos enfocados en el drama. Porque presuntamente hay personas que están cerca de él, que solamente quieren estar ahí por el drama, por las vistas que van a hacer, por ciertas cosas presuntamente. Y aunque no la hayan hecho ahora, están presuntamente en el proceso o planeando. So, por eso te digo que la gente verdadera se va a quedar. Algunas personas se van a ir, van a sacar la doble cara y va a dejar espacio para la gente que de verdad quiere solamente su creador de contenido. Y presuntamente puede que vengan nuevas MVPs también en un futuro. No quiere decir hoy o mañana. Y no es que se va a sacar a nadie, pero eso es lo que veo también. Al final del día, siento aquí que en la situación amorosa no es el enfoque. Ahora mismo hay personalmente un enfoque mayor en crecimiento como persona, crecimiento en su carrera, crecimiento para él y sus trabajos, enfoque en su salud y todas esas cosas. So, al momento de ahora no hay un enfoque en el amor porque presuntamente él no tiene ese enfoque. So, al momento eso es lo que veo. Vamos a ver qué viene para él más adelante en el sentido romántico. Viene la segunda parte, como te dije. Este es el final de la primera parte. Si quieres ver la segunda parte, tienes que unirte a la membresía. Una vez más, te dejaré el link en el primer comentario. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y por favor, mis amores, mi canal no es un canal de chismes para estar peleándose. Cualquier comentario indeseable no será publicado porque no quiero ningún tipo de drama en mi canal, ya que yo no soy ese tipo de tarotista, ¿ok? So vamos a respetar el espacio a mi diosa y a todas las lecturas que yo ofrezco, porque hablo de muchas personas. Nada, mis amores, muchas gracias una vez más. Te invitaría que por favor le des like y te suscribas a mi canal, ya que vienen lecturas para otras celebridades al igual, ya que no se puede hacer lo mismo todo el tiempo. Pero una vez más, gracias por el apoyo, gracias por la confianza, muchas bendiciones, y los que son miembros los espero en la segunda parte.